Buenos días. Aquí estamos con don Felipe. Él está poniendo sus. Está escogiendo sus frijoles porque pues es un proceso, ¿verdad? Primero tiene que escogerlos y luego pues sigue lo demás. Sí. Ahora sí, ya lo ponemos. Sí, bueno. Ya don Felipe ya lleva su segundo paso, ya. Ya está encaramando el agua caliente. Y ahorita nomás va a encaramar el agua y luego. Y luego ya con el agua caliente les ponen los frijoles. Y la olla está nueva. Yo le digo a don Felipe que la estrene, para eso son las cosas, para usarlas, para darles uso. Bueno, ahora sí ya don Felipe sigue con ya poniendo, echándole los frijoles a la olla. Segundo. Seguimos que don Felipe está comiéndose una granada, pero dice que no tiene cuchillo. Le va a hacer falta que le consigamos un cuchillo, porque dice que no tiene cuchillo. Y pues estaría mejor para usarla, para pelar la granada, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco le vamos a llevar sus cositas que necesita. Bueno, seguimos aquí con don Felipe, que es que tiene un cuarto bien reducido que no le cabe. Es más, no tiene cama. Y aquí pues le regalé la alfombrita para que se ponga abajo, porque no tenía alfombra. Petate. Y ahorita tiene mucha botella, tiene un espacio muy chiquito para dormir. Si se fija, está muy chiquito. Entonces, eche la pura botella aparte, don Felipe. Y la este plástico duro aparte, porque esta se le paga más barato. Y así sirve que tiene más espacio. Ajá. Sí, está bien, don Felipe, que le menee, porque si no se pegan así mero, menieles. Sí, menieles. Aquí ayudándole a don Felipe a atizar los frijoles para no perder tiempo, porque ya lo tengo llenando las bolsas de botellas. Aquí ya tiene una bolsa y acá sigue llenando. Oiga, don Felipe, no se preocupe por los frijoles, yo le estoy atizando para que no pierda tiempo. Usted siga llenando las bolsas de botella, porque necesita tener espacio aquí para que duerma. Ya don Felipe ya está sirviendo su platito de frijoles, porque sí, ya se cocieron. Échale caldito para que queden buenos, don Felipe. Así mero, don Felipe, lávele ese bien lavado como al... Bueno, entonces...